Una exitosa operación conjunta entre el Gaula Militar, Fiscalía General y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI en la zona rural del municipio de Cimitarra, Santander, ha llevado a la captura en flagrancia de dos hombres que presuntamente se hacían pasar por miembros del ELN para llevar a cabo extorsiones en la región. Estos hombres habrían estado intimidando a propietarios y administradores de fincas ganaderas en la región, exigiendo pagos a cambio de su protección. El modus operandi de estos sujetos, básicamente lo que venían haciendo era, desde el principio del mes de agosto, venían visitando las diferentes fincas que se encuentran en la región, especialmente en las veredas de San Pedro, Las Vegas, Los Morros, Vuelta Cuña, El Tagual y Bocas del Carare, entre otras veredas, en las cuales venían exigiéndole a los administradores de las fincas y a los ganaderos alrededor de entre 10.000 y 15.000 pesos por cada cabeza de ganado. El despliegue de esta operación tuvo lugar en el sector de Riberas del Carare de Cimitarra, luego de recibir denuncias por parte de las víctimas. En el momento de su detención se les incautó 3 armas cortas, municiones, aerosoles, más de 8 millones de pesos en efectivo provenientes de extorsiones, teléfonos celulares, equipo y documento relevante para sus actividades delictivas. Este importante resultado es de resaltar precisamente por dos circunstancias. La primera, que la ciudadanía está creyendo en las instituciones, está denunciando, cerca de 7 denuncias fueron recibidas por Gaula y la invitación es a que continuemos creyendo en nuestras instituciones. El segundo punto a resaltar precisamente es la articulación de nuestra fuerza pública, en donde nuestro ejército a través de su Gaula, nuestra fiscalía a través de la seccional Magdalena Media y del CTI Santander logran dar este importante resultado. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los dos capturados. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos presuntos integrantes de la guerrilla del ELN, quienes estarían extorsionando a ganaderos y agricultores del municipio de Cimitarra, Santander. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de extorsión agravada y hurto agravado y calificado, los cuales no se llenaron. Los detenidos enfrentarán cargos por extorsión agravada, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, con uno de ellos registrando antecedentes por homicidio agravado.